Ale. Espere. What do you do? ¿O qué se hace? Vamos a hacer empanadas colombianas. Está la masa. ¿Y cómo se hace la masa? Le echas sal, aceite. Esto es harina mazapán. Le echas sal, aceite, aliñas. Uh-huh. Y la masa es bien amasada, que quede bien, bien blandita. Y ya pasas a lo de el guiso. Este es el guiso. ¿Y eso qué es el guiso? Es carne, papa, bien aliñado. Mira, cocinas la carne y con el mismo caldo de la carne haces el guiso. La carne la desmechas, le sacas en hilitos. Uh-huh. Y mira, la echas junto con la... Primero echas la papa con el caldo a cocinar y le echas cebolla, cilantro, cebolla cabezona si quieres, todos los condimentos. Y después, cuando ya la papa esté blandita, le echas la carne ya desmechada. Que haga una, pues. Ahora sí, pasamos a fabricar la empanada, que es... Ahí hacemos eso. ¿Eso se llama arepa? Sí, hacemos una bolita. No, ¿cómo se llama eso? ¿Arepa? No, esto es la harina para hacer la empanada. Oh, empanadas, sí. Empanadas. Entonces, empanadas colombianas. Entonces, coges, haces como una arepita, y haces la horma que quede delgadita. Hey, get some ketchup. So we get some ketchup. No tan delgada para que no se te rompan. Coges, echas guiso ahí, la doblas. Le haces la hormita, vienes con un vaso y haces eso. Y estamos en 2020, yo sé que hay otra manera para hacer eso. ¿Y? Y más rápido, ¿no? Sí, claro. Y ya pasamos a África. Oh. Y ahí salen las empanadas. ¿Cuánto se demora allá adentro? Unos 3-4 minutos. El aceite tiene que estar bien caliente para que ella se vaya fritando. ¿Y cómo sabes que ya...? Cuando ella coge color. Ella va cubriendo colorcito dorado. Mira. Oh, wow. Uh-huh. Ok. Ya está. Muy bien. Así es, así. Ya. Thank you. Y la acompañas con ají, con guacamole. Wow, ¿y cómo se hace eso? Eso, aguacate, cebolla larga, cabezona, limón, un poquito de vinagre, sal y... Wow. Y licuas el aguacate maduro y ya, lo revuelves todo. ¿Se demora más armarlo que comerlo? No.